Bueno, miré este variación de deck de deck Ensot de Paladín y pues les hice unas pequeñas modificaciones y lo hice a mi gusto. Realmente no sé qué tan bien funcione, espero que funcione bien. Como les digo, es un test apenas, pero creo que sí puede tener algo de potencial para hacer un buen deck en un futuro. Sí, tirarle Hydrorist, es que puede tirar uno, luego en el siguiente turno otro, él tiene turno 2 ahorita. Le tendría que traer con un minion del arma, pero es que de todas maneras pierdo el minion, entonces no veo mucho el caso. No sé si realmente si debería meter curaciones o algo así. Es que tengo para protegerme en turnos más adelante, pero realmente no sé. No sé si ahorita voy a tirar la 3-4 que le da una durabilidad y uno más de ataque al arma, que de hecho está en el rango para hacerlo, es perfecto para hacerlo ahorita. O ¿qué otra cosa puede tirar en turno 3? Puede tirar el minion que se bustea por cada. No, sí, se lo tiró. Pensé también en el Berserker, pero pega, pega, revive. No sé si lo voy a tradear, es que es pues como que no es tan necesario realmente. Yo creo que esto antes que tirar. Antes que tirar la tortuga, porque de todas maneras ocupo protegerme ahorita. Estoy siendo paliado literalmente por el daño que me está haciendo ese pirata. Ataca, ok, se va a hacer 2 de daño. Ya la voy a poder traer en ese turno. En caso de que vaya en la cara, puedo tirar una consagración para intentar traer lo que me meta, que no estoy muy seguro que vaya a meter. Ahí está. Supongo que le tengo que parar con los dos y tirar la consagración. Es la única jugada buena, entre comillas, que tengo. Ocupo aguantar. Siguiente turno supongo que es el Stonehill Defender y un tokencito, un tótem, un recluta. Fuck. Si me va a poder hacer 5 daños el siguiente turno por el arma, o sea, me traería al minion y me pega 5 a la cara. No tengo para meter nada ahorita. Espero que salga otro taunt. No sale ningún taunt bueno. Y es que me lo puede tradear y ir a la cara. Y la otra es que tenga la magia. Puede tener dos magias ahí. Puede tener la que le da 4 de ataque o la que le me inflige 4 de daño a la cara. Porque de esas dos me ganan. Ok. 6. Vale. Bueno, creo que me salvé por 2 de salud. Aunque no estoy muy seguro que pueda aguantar más adelante. Tengo que ponerle esto aquí e intentar aguantar nada más. Tradea, puede traer al otro minion con la sub 8-3. Lo tradea y tiene para ir a la cara o no. Tendría que meter estos dos en el siguiente turno. Fuck. What? ¿Por qué no hizo nada? Que me cura, ahí está.
Espero que esto funcione algo, porque lo más seguro es que sí tenga daño él. El siguiente turno tengo que tirar a huevo el Nike para ver si me sale algo de curación. Fuck. ¿Lo voy a traer con los dos? Ok. Ok, me cura. Tengo que matar esto. Tiro esto. Me gusta el extraza porque me lo puedo tirar ahí mismo a la cara y ponerme la salud a 15. Complicado match. Señores, complicado match. No sé si tirar esto. O si traer la destreza a mi cara. Serían 15. Es que sí está bien la destreza a la cara. Porque me permite traer al minion. Y si meto este. O sea, realmente solo robaría el dragón. Y tonearía, pero. Así, pero ya lo tengo más seguro. No puedo tener los 10 de daño en la cara. El siguiente turno ya tiro este. Supongo que voy a traer esto. Que puedo hacerlo diferente ahora. Puedo tirar esto aquí. Tradeo. Tradeo. Voy a tirar el dragón antes. Pero también es un activador para este. Así que supongo que aguantarle un poco. Ahora sí es el Nike. Sí o sí, para curarme lo más que pueda. Ahorita es que. Ahorita, aunque hubiera pasado a esta minion, a la Arcanologies, creo que se llama. Se me olvidó el nombre. Tendría que haber pasado por el otro town y es complicado para él. Okay. Probablemente sea un deck misión. Qué raro. Si hubiera sido un deck misión, hubiera metido el minion en este turno. Entonces yo creo que me aguanto la moneda para ver qué es lo que va a hacer. Puedo tirar ahorita la historiadora. Era historiadora, no era hidróloga. Hidrologis es esta, entonces. Es que me gusta esto o me gusta este también. Son atentador ambos. Yo voy a tirar este. ¿Maligos o Deathwing? Maligos, realmente no tengo cartas de daño como tales. Y Deathwing, pues si lo voy a meter, puedo bajar los. Desde mi mano, aparte de que revive con Ensot, entonces prefiero Deadwing. Ok. Si me sale codo sería perfecto. Tiro. Y sale ojo por ojo, creo que es la mejor opción. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que me vaya a meter mucho daño y vaya a meter su secreto. No estoy seguro todavía, pero yo creo que va a ser un mago de secretos. Ok, genera. Vale. Esto es raro, o sea, sí me está haciendo pensar que puede ser un mago de secretos.
a ser puro secreto. Que si tiro esto, me preocupa la carta que sacó. No sé realmente si tirar esto aquí porque puede sacar. Es que puede sacar más adelante. Hoy en turno 6. Realmente nada bueno. Ok, era Mirror Entity. Es que por eso me lo estaba pensando en tirar esos dos, porque si era Mirror Entity los iba a copiar. Tras de aquí, supongo. Puedo tirar moneda y puedo tirar este. Aunque también puedo tirar uno de estos dos. A ver si es mi otra Mirror Entity. Vamos. Y es otro Mirror Entity. Si meto este, lo va a tradear ahorita. Creo que prefiero aguantarlo un poco. Tengo 9 cartas en mano. Okay. Realmente no me salió muy buena la jugada. Se me antoja tirar esto y tirar este a lo mejor para quemarle las cartas de uno que tenga. Justamente quemó el Mirror Image. Okay, aguanto un poco. Estaré en la igualdad para poder tirar esto mismo. Consagración, serían 3 de daño, no alcanzo a matar. Yo creo que esto. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendría que tirar esto. Tiro este. Genera otro secreto. Aquí se agregó el codo. Okay, 3 y 3, supongo. Okay, 3 a la cara, 3 a su cara. Es que no sé realmente qué hacer. Me preocupa un poco eso de la extraza con otras cosillas, porque si tira la extraza puede tirar 4, 8, 12 a la cara. Si tiro este, voy aquí y luego tiro este, me curo 4, pero este me gustaría guardármelo junto con el codo. Entonces tengo que traer con esto algo, supongo. Traigo este, que es el que le reduce el costo de las magias, tiro este, buscando otro de estos, ahora sí ya puedo meterlo en el siguiente turno. Luego también tiene las magias. Este obviamente quiere buscar magias. Supongo que debe meter a Antonidas en su deck. Una Fireball. Va a traer con el 4-2, supongo. O con el 4-6 también. Ok. Tirio. Poder de héroe. Tendría que tener una polimorfía o una bola de fuego. Tendría que traer con bola de pin. Bola de fuego, supongo. Pin, tradea y va con 4, 6 a la cara. Ok.
Me preocupa un poco. ¿Cómo se llama esta carta? Vilo Explosión, porque si pego uno de sus minions, probablemente la voy a tirar. O sea, podría tirar la Vilo Explosión a la cara y me gana este turno. Entonces, supongo que tendría que ir a la cara yo nada más. Luego, si tiro al otro, le doy oportunidad de tirar Antónidas con dos cartas. Creo que prefiero esperarme un poco. Secreto, tradea y tradea, supongo. 4. Serían 3, 7. Me deja con 9 vida. Ah, no, es por esto. Oh, había olvidado de esto. Supongo que puedo pegar aquí. Tiro esto. Tiro el codo para testear la anti-spell. Si es la counter-spell. Supongo que puedo ir a la cara, ¿no? Es como que. Ahí está Antónidas. Moneda. Fireball, supongo. Dos a la. Tiene un Fireball y tiene Antónidas. Ocupo matar ese Antónidas sí o sí. El problema es, ¿me irá a salir algo para tradearlo? No creo. Problema es aquí. Ocuparía buscar una igualdad. De otra manera, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Son 6. Sí o sí son 12 a la cara. Tendría que tirar la igual, buscar la igualdad. Fuck, no sale la igualdad. Supongo que GG, o sea. Pin. Pega, no lo alcanza a matar. Son 4. Bueno, podría matarlo con este, pero lo más seguro es que lo tradee. O sea, tiene que matarlo esto con bola de fuego, sí o sí. Es que eso es a huevo. Intentar tradear a este minion. Y una bola de fuego a la cara, supongo. No lo tira. Puedo tirar esto y traer a Antonidas. Me gusta más esto ahorita. Porque es mi curación. Y aparte me hago los 5 daños. O sea que en teoría no me hago daño ahorita. Me curo 22. Vale. Puedo hacer 12 a la cara. Yo me curaría 5. Supongo que voy a la cara y tiro consagración. Supongo que va a ser un bloque de hielo o algo así. Antichipel. Ok. Supongo que va a traer con este. Le quedan dos bolas de fuego en la mano. Le va a quedar una 5-5 también. No me esperaba esto. Realmente no me acordaba de este minion. 2-4, 2-4 y tradeo. Ocupo. Ah, ok. Bueno, se acabó el combate. Hasta aquí voy a dejar el video porque ya va 20 minutos. Si les interesa el decklist, les voy a poner pues el link del deck en la descripción del video.
Ya sabes, si tienen alguna sugerencia, pueden ponerlo en los comentarios. Y ya voy a tener un comentario sobre poner un intro. Próximamente veré si hago un intro y explico mejor los decks. Porque realmente lo hago improvisado más que nada para que compartírselos y que ustedes mismos lo prueben y juego con ellos para que vean más o menos cómo el funcionamiento del deck. Ahorita no me tocó en SOT, pues me quedan algunas cartas, todavía había oportunidad de que saliera y me llenara campo con un Tyrion y otras cosas. Y pues hasta ahí les dejo el video, espero que les haya gustado y ya saben, hasta la próxima, nos vemos.